Lo único que hicimos en esta parte de la mitosis fue replicar y copiar. Tenemos 23 cromosomas que provienen de la mamá, es decir, de tu mamá cuando, pues ya sabes, ¿no? Hola, hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Juamas y estoy junto a la Galleta Maris para traerles una nueva entrega de La Biozona, tu espacio de biología. Hola amigos. Estás entrando a La Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues en el capítulo anterior, si se acuerdan, estuvimos viendo el ciclo celular, ya como hacia el final de este capítulo, vimos los detalles de las fases del ciclo celular. Si se acuerdan, teníamos una fase súper, súper larga y muy extensa que se llama interfase, que a su vez se dividía en tres subetapas, ¿no? La fase G1, S y la fase G2. Y decíamos que cuando la célula que está pasando por el ciclo celular termina la interfase, entra a la siguiente fase, que es una fase cortita y más chiquita, aunque no menos importante, que es la fase M. Y también veíamos que de acuerdo a la línea celular de la que estuviéramos hablando, ya sea una célula gamética o una célula somática, iba a ser el tipo de fase M por la que iba a sufrir. Entonces, ¿te acuerdas cuáles eran las variantes de la fase M, Juanes? Mitosis y meiosis. Exacto. Y bueno, esto podemos verlo como para tener una figura. ¿Han visto esos diagramas de Pine donde tenemos como partes y así? Pero imaginémonos la cara de Pac-Man, solo que la boquita es como bien finita porque la parte M es una parte pequeña de todo el ciclo celular, pero vamos a estar enfocándonos en esa parte pequeña. Entonces, si se imaginan un diagrama de pie, la primera parte, una rebanada muy pequeña, va a ser la parte M y lo demás es interfase. La interfase la cubrimos en el episodio anterior y hoy nos vamos a enfocar en la parte M, que puede ser mitosis y meiosis. Si recordamos, el cuerpo está conformado básicamente por dos grandes líneas celulares, que es la parte somática, que viene de soma del cuerpo, y la parte o la línea gamética, que va a formar a las células que van a reproducirse. Y la línea somática va a irse a mitosis y la línea gamética va a irse a meiosis. Y un dato curioso que quiero meter aquí es que esta división entre la línea somática y la línea gamética sucede muy temprano en el desarrollo. Como que muy temprano dicen, estas células van a ser parte del cuerpo y esas células vamos a la división. Podemos trazar como esta línea de células que se van reproduciendo desde el inicio. O sea, desde el origen de la vida, aunque a algunas personas no les gusta verlo desde el origen de la vida, pero al menos desde el origen de los animales tenemos que esta célula empezó a dividirse rápidamente cuando ocurre la fecundación. Tenemos que esta línea germinal o línea gamética rápidamente se divide y empieza a dividirse. Entonces hay como una línea continua hasta al menos el origen de los animales. Yo personalmente la extendía hasta el origen de la vida, pero es esta línea constante de divisiones. Bueno, entonces nos vamos a enfocar a la parte M, pero hoy vamos a hablar de mitosis, ¿no? Exactamente. Entonces, las células que van a entrar en mitosis en la fase M, solamente recordemos, son las somáticas, que son todas las células de tu cuerpo, excepto los gametos. O sea, no van a entrar óvulos y espermatozoides en este tipo de división. Ahora, me gustaría como dejar claros algunos términos que probablemente la ocasión pasada no los explicamos tanto. Por ejemplo, son término de haploide y diploide. En el capítulo anterior más o menos que explicamos esto. Recordemos que los seres humanos tenemos dos juegos de cromosomas. Es decir, tenemos 23 cromosomas que provienen de la mamá, es decir, de tu mamá cuando, pues ya sabes, ¿no? cuando
pues ibas a nacer, tu mamá aportó 23 cromosomas y tu papá aportó los otros 23. Es decir, tienes un juego que proviene de tu padre y un juego de cromosomas que proviene de tu madre. Entonces, al final, ¿cuántos cromosomas se forman en total? 46, ¿no? Se forman 46 cromosomas, los cuales, bueno, pues forman un material genético completo. Es decir, cuando el ser humano, en este caso, que es el ejemplo que estamos poniendo, tiene sus 46 cromosomas, decimos que tiene una carga diploide en sus células. Acuérdense que esto de 46 cromosomas va para cada célula de tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo tiene que tener 46 cromosomas en su núcleo, ¿no? Que es en donde está el ADN almacenado. Recordemos que los cromosomas es ADN súper, súper compactado o súper comprimido dentro del núcleo. Entonces, cuando un ser humano tiene en sus células 46 cromosomas, decimos que tiene células diploides. Y cuando las células tienen solamente 23 cromosomas, es decir, solamente tienen un juego de eso, de esa carga genética, ya sea la masculina o la femenina, decimos que la célula es haploide, porque solamente tiene una mitad de la carga que debería de ser, ¿no? Y las únicas células que van a estar teniendo esta carga haploide, ¿cuáles serían, Juanmas? Los gametos. Exacto, solamente el espermatozoide y el óvulo van a ser células haploides. Y eso, bueno, ya lo iremos entendiendo más adelante, pero bueno, en términos grandes, pues así es como estamos manejando estas dos palabras, ¿no? Diploides y haploides. Ahora, los cromosomas, como hace rato mencioné, se encuentran dentro del núcleo de las células. El núcleo, recordemos que es una bolsita, que es en donde se está resguardando el ADN, y a su vez también se está produciendo, ¿no? Entonces, generalmente el ADN se encuentra en tiritas, como en hebras, está relajado y está ahí todo revuelto dentro del núcleo. Pero cuando la célula va a entrar en fase M, todo el ADN se compacta y se empieza a formar en estos tachecitos, que son los que, pues como conocemos como cromosomas, que bueno, al menos yo sí veo el tachecito, no sé tú cómo lo describirías, Juan. Sí, en muchos cromosomas sí se ve esta forma de X, pero la morfología de los cromosomas sí puede ser muy variada. Y algunos solo tienen como una forma de bolita. Y por ejemplo el cromosoma X nada más como una cosita ahí. No, el cromosoma Y nada más como, no tiene forma de Y, es como una bolita ahí chiquita. Pero muchos cromosomas sí es muy clara la forma de X o de tachecito. Sí, o algunas solamente son un palito. Entonces es como muy variable. Pero sí hay algunas que son como las que tienen forma de X y pues básicamente es como te las pintan, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el momento justo en donde la célula va a estar pues mostrando el ADN compacto en un cromosoma. Es el único momento en el que puedes ver a una célula así. En el resto, o sea, si tú, por ejemplo, vieras en un microscopio, a una célula, el núcleo de una célula, y ves que son puras hileritas o puras tiritas ahí como las hebras del ADN, entonces sabrías que la célula se encuentra en interfase, ¿no? Porque no están los cromosomas formados. Esas luego son preguntas de examen. O son preguntas como de que te hacen en la escuela muy, muy comunes y que uno se queda así de ¿what? Pero bueno, es ya muy, muy obvio, ¿no? Sí, y bueno, y debe ser como difícil que echar una sola célula en este momento que tienes los cromosomas. Pero si tienes como un tejido que se está reproduciendo mucho, sí logras ver algunas mitosis. Ahí en Twitter pusimos un video de unas mitosis que están usando una técnica especial de microscopía que se llama de fluorescencia. Básicamente le pegan anticuerpos que están pegados a una proteína o alguna sustancia fluorescente. Entonces tratan a esas células con esto y ven el video. Y cuando le pones una luz especial a ciertas longitudes de ondas, puedes ver esta fluorescencia. Y puedes ver así, por ejemplo, el citoesqueleto en verde y el ADN en rojo. Y puedes ver lo que está sucediendo. Y de hecho, el otro día me topé con este artículo en Nature que salió en
diciembre. Bueno, aceptado en diciembre, salió publicado el 27 de enero. Que tiene algo que ver con el... En inglés es single cell sequencing, como secuenciación de una sola célula, donde hacen como este conjunto de... Básicamente como landmarks, me gusta verlo así, pero landmarks moleculares de lo que tiene la célula. Pero lo que hace este estudio es que pueden ver... Se llama genómica espacial integrada, revela la arquitectura global de un solo núcleo. Pero es un nombre complicado, pero básicamente lo que hacen es ver en tiempo real el núcleo y todas las cosas que se están expresando ahí. Es un poco más complicado de eso que eso, pero básicamente lo podemos ver así. Entonces, con este tipo de técnicas puedes ver el núcleo casi casi en tiempo real y qué zonas están expresando y qué zonas no. Y eso se me hace muy cool. Entonces, cuando ves una célula así, lo más probable es que la vayas a ver en algún punto de la interfase. Y la parte de la mitosis, como decíamos, es bien pequeñita. Y durante la interfase es todo el material genético así más expandido. Esto se llama la cromatina. Y aunque esté así expandido, no significa que esté desordenado. Tienen regiones donde se expresan ciertas cosas. Y hay toda una estructura interna ahí. Y al momento de la visión sí es donde vemos los cromosomas, porque uno podría pensar que entonces los cromosomas siempre se ven en la célula, entonces si ves una célula están ahí los cromosomas, pero es una forma muy compactada que es muy útil en el momento de la división, porque en el momento de la visión, como vimos, la célula tiene que decidir, tiene que formar todo el doble y decir, bueno, esto se va para allá, para la célula hija, y esto se queda aquí, ¿no? Exactamente, sí, justamente esto de la compactación en cromosoma facilita muchísimo la repartición de los cromosomas para las células hijas. Entonces, es una manera más eficiente a estar, por ejemplo, repartiendo un montón de hilitos, ¿no? Eso creo que sería muy complicado. Entonces, pues ahorita lo que vamos a estar viendo con un poquito más de detalle es la fase M, pero solamente en mitosis, es decir, con célula somática que vaya a entrar en su fase M. La fase M, o ahorita en este caso que solamente vamos a ver mitosis, se divide en cuatro etapas. Esto lo dividimos en cuatro etapas para poder entender de una mejor manera lo que pasa pues dentro de la célula cuando está repartiendo los cromosomas. Entonces, lo dividimos así para poder saber pues qué pasa aquí, qué pasa después, qué pasa así como número uno, número dos, número tres, número cuatro, ¿no? Sí, ¿y sabes que promete Ana telefonear? Según se suma a nuestra lista de... ¿Cómo se llamaban estas cosas? ¿Nemotecnias? ¿Recuerdan la vaca vestida de uniforme? Bueno, esto, de los creadores de la vaca vestida de uniforme llega Promete Ana telefonear, que son las partes de la mitosis. Yo esto no lo aprendí hasta la universidad. No sé por qué en la prepa no me enseñaron esto, porque es una forma muy fácil de aprenderse las fases de la mitosis. Promete Ana telefonear. Vamos a desglosar qué significa esto de que promete Ana telefonear. Promete se refiere a la profase y la metafase, que es la etapa 1, profase, luego sigue metafase, etapa 2, Ana, de anafase, ajá, es la etapa 3, y telefonear de telofase, que es la etapa 4. Entonces, vamos otra vez, las cuatro etapas de la mitosis en la fase M es profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, esta frase de promete Ana telefonear únicamente está usando el inicio de cada palabra, ¿no? Promete, ¿no? Y vamos a ver también la raíz de cada palabra en caso de que se les haga así como promete Ana telefonear, eso que, pero si quieren ver así, si son más como lingüísticamente inclinados y a lo mejor quieren ver las raíces de la palabra, entonces profase es como el inicio de la fase, es el inicio de la fase, pro, meta, lo que está más allá, y luego Ana,
que es la tercera fase de la mitosis y viene de contra o hacia arriba, pero vamos a ver qué significa esto según lo que pase en cada. Tiene más sentido si lo vemos qué es lo que pasa en cada fase y telo, que es como la última fase. Como hacia el final. Sí, esos prefijos van a hacer más sentidos una vez que veamos qué pasa en cada una. Entonces, entramos en mitosis y lo primero que nos encontramos es con la profase. Exacto. Para este punto, la célula ya debería de tener los cromosomas condensados, es decir, ya deberían estar formaditos y ya deberían estar definidos, es decir, al microscopio ya puedes ver que la cromatina ya está organizada o los hilitos de ADN. En la primera parte de la profase, lo que va a pasar es que, como lo que queremos es repartir los cromosomas, se tiene que romper el núcleo. Entonces, esta bolsita que está conteniendo a todos los cromosomas de la célula se va a romper. Esto, pues, para que pueda empezar la repartición, ¿no? Entonces, la primera parte de la profase es que se rompe el núcleo y se empiezan a formar unos tubos como rieles, bueno, yo lo veo así, como rielecitos dentro de la célula, que pues la manera elegante de llamarlo es el huso acromático. A través del huso acromático, los cromosomas van a saber, entre comillas, van a saber hacia dónde tienen que ir en la repartición. Los cromosomas, la forma fácil, como lo vimos hace rato, de entender al cromosoma es como una X, ¿no? O un tachecito. En medio de ese tachecito hay como un cinturón, o bueno, nosotros le decimos el centrómero, ¿no? Que es como la parte central, centrómero central, la parte central del cromosoma. Y este huso acromático, cuando se forma dentro de la célula, va a empezar a agarrar de ese cinturón o de ese centrómero a los cromosomas, para como ponerlo así, así como organizados, como ponerlos uno en cada riel, ¿no? Lo podremos ver así. Esto es súper, súper importante porque si el huso acromático no se forma, los cromosomas no saben hacia dónde ir, porque recordemos que aunque están así compactaditos y bonitos, pues están ahí todos revueltos, ¿no? No tienen una organización dentro de la célula. Entonces, gracias al huso acromático es como vamos a lograr que el cromosoma se pueda desplazar para la repartición. Entonces, en resumen, bueno, yo podría decirlo así como resumen. Esto es lo más importante que pasa en la profase, que es como la primera parte de la fase M, mitosis. Entonces, palabras que vimos aquí en la profase, vimos una de las más importantes es el uso acromático, que es uso con H, no uso de usar, sino uso con H. Uso acromático, que dependiendo si estamos en mitosis, se le puede llamar uso mitótico, y si estamos en meiosis, uso meiótico, pero para no complicarnos, uso acromático y ya. Y vemos que eso es un componente del citoesqueleto, como vimos en el capítulo de la célula viva. Y los cromosomas, imaginemos un cromosoma típico que es como una X, ahí donde se cruza la X, ahí donde se cruzan los dos palitos que forma la X, generalmente en ese punto es donde va a estar el centrómero, que es lo que va a fijarse a la parte del huso acromático que va a llevar. Una forma de pensar en el huso acromático, así viéndolo para entenderlo en cosas del día a día, no sé si han visto esas cosas que son para rascarse la cabeza, si sabes de qué hablo, que son como esas cositas que tienen como muchos palitos o como un Es como una batidor, araña. ajá, pero es que el batidor está cerrado, pero veamos como esa araña que se usa para darse masajes en la cabeza. Básicamente eso es como la mitad del huso acromático. Entonces vamos a tener nuestra célula, imaginemos una bolita y en uno de los polos va a estar esta parte del huso acromático, que es como esta masajeador de cabeza, como una araña, como una red, y del otro lado la otra parte. En el centro se van a ir acomodando los cromosomas y el centrómero, el centro del cromosoma, se va a pegar a uno de estos hilitos. Eso todavía no pasa. Están desordenados. Ajá, exactamente, todavía están desordenados. Entonces, esos hilitos o esas patitas de araña que salen como bien decías, de cada polo
y se van a extender a través de toda la célula. Del polo sur, podemos verlo así, del polo sur de la célula al polo norte de la célula. Pero los cromosomas todavía no están organizados, están así como en su pachanga loca. Y después, cuando ya se forma ese huso acromático, cada tubito, o bueno, al menos algunos de esos tubos, agarran del centrómero a cada cromosoma. Y entonces es cuando les dicen, bueno, yo lo veo así, ¿no? Cuando les dicen, hey, ya tenemos que, que organizarnos y formarnos, ¿no? Y entonces como que los jalan del centrómero y es cuando vamos a la siguiente etapa, que ahora sí es lo que tú estás diciendo, que es la organización de los cromosomas a la mitad de la célula, o lo podemos ver como en el ecuador, ¿no? Eso es la metafase. Metafase, ajá, exactamente. Entonces, la metafase de la mitad, bueno, así como que para relacionarlo, es en donde los cromosomas, a través del huso acromático, se van a ir acomodando justo a la mitad. Y esto es súper, súper, súper importante, porque a partir de la metafase es en donde se va a poder repartir el cromosoma hacia una célula hija y hacia la otra, ¿no? Porque acuérdense que en la mitosis la célula madre se va a dividir en dos células hijas, ¿no? Entonces, a partir de que los cromosomas están organizados ahí a la mitad o en el ecuador de la célula misma va a empezar a repartir la mitad de esos cromosomas hacia un polo y la mitad de esos cromosomas hacia el otro polo. Y entonces en automático entramos a la siguiente fase, que es la anafase. Pero previo a la repartición de estos cromosomas, lo que va a pasar es que la célula se va a empezar como a estirar, o sea, se va a empezar a hacer como larguita. Nosotros generalmente en los diagramas vemos a una célula como redonda, ¿no? Entonces, eso es como lo típico para que tú lo entiendas. La célula está redondita, pero al llegar a la anafase se extiende, como que la membrana empieza a hacerse elástica y se hace larguita. Una de las palabras que usamos en biología es elongación, como que se elonga la célula. Pero sí, básicamente es una bolita que se extiende, como se hace como ovoide. Ajá, exactamente. Y entonces, así es como se marca así súper, súper marcado como el polo norte y el polo sur, ¿no? Lo podemos ver así, de la célula. Entonces, la mitad de esos cromosomas o de esas cromátidas que están ahí en medio de la célula se van a ir hacia el polo norte y la otra mitad se va a ir hacia el polo sur. ¿Quién es el que va a estar jalando a esas cromátidas hola, hacia arriba o hacia abajo? Hola. Entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. ¿Quién es el que va a estar jalando a esas cromátidas hacia arriba o hacia abajo? El huso acromático, ¿no? A través de este enlace que tienen ahí con el centrómero, los van a ir jalando la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, porque recordemos que el huso acromático tiene su origen en un polo de la célula y en el otro, ¿no? Entonces, así como se extendió el huso acromático en la profase, en la anafase se va a retraer. Y entonces es como repartimos la mitad de la carga genética hacia arriba y la mitad de la carga genética hacia abajo. ¿Te acuerdas en dónde se multiplicaba el ADN? ¿En qué fase? Ajá, ¿en qué parte? En síntesis. Exactamente, en la interfase, en la síntesis, es en donde se replica. La fase S. Ajá, exactamente. Si ahí se replica mal, entonces la célula va a entrar pues con el ADN ahí medio chueco a la fase M, y en anafase es donde ¡pum! Ahí va a ocurrir como la catástrofe, porque ahí es donde se reparte y pues una célula va a quedar mal o ambas células van a quedar mal, ¿no? Entonces, esto es súper, súper importante. Finalmente, bueno, nos falta entrar a la telofase. Recordemos que, pues, saliendo de la anafase, la célula está elongada o está larguita y tiene la mitad del ADN arriba y la mitad del ADN abajo, o en el polo norte y en el polo sur. Ya está repartido el ADN como tal. Ahora lo que nos falta es ponerle un núcleo, ¿no? Para poder encerrar
ese material genético que está arriba como abajo. Entonces empieza a construir una membranita. Recordemos que, bueno, los pedacitos de membrana que quedaron de cuando se rompió el núcleo en la prófase todavía están por ahí en la célula. Entonces empieza a reconstruir una membrana arriba y una membrana abajo a partir de esos pedacitos, y el uso acromático definitivamente desaparece. Es decir, estos rielecitos o estos tubitos como que se desensamblan y queda nada más una célula elongada binucleada. Esto no es normal todavía. Bueno, digo, hay muchas células binucleadas, pero en su mayoría todavía falta un último paso, que ya no es pues una fase M, o ya no es como parte de la fase M. Es como el siguiente paso, que se llama citocinesis, que básicamente es en donde como que le damos el tijerazo a la célula para que se pueda partir en dos. Como el corte del cordón umbilical. Exactamente. Esto es a través de un anillito que se forma entre las dos células. No sé si se lo imaginen. Entre la célula, perdón. No sé si se lo imaginen. Estamos viendo una célula ovalada con un núcleo de un lado y un núcleo del otro, ¿no? Entonces, hay un anillo de proteínas que aparece justo a la mitad de esos dos núcleos en la célula, ¿no? Entonces, se empieza a jalar a la membrana hasta que la rompe. Y entonces, cuando se rompe la membrana, ¿qué es lo que va a resultar? Dos células independientes. Ah, exactamente. Dos células independientes, y cada una va a tener su material genético y cada una va a tener un núcleo. Y eso del... Ajá, la ruptura de la membrana también es un proceso muy interesante. Y en procariotas también ocurre lo mismo, todo la cómo se forma el anillo, FTSZ, creo que se llama en procariotas, y es todo un sistema. Entonces vemos que esto es todo un proceso continuo, pero para estudiarlo dividimos en estas fases. Exactamente. Y bueno, ya vimos varios nombres, vamos a estar repitiendo así varias veces, pero es para que quede así como grabado. Entonces empezamos crecimiento, growth 1, después síntesis, que vimos que es donde se replica, G2, la fase de crecimiento 2, donde replicamos los organelos. Después entramos en la fase M, que en este caso estamos hablando de mitosis. Entonces empezamos con la prófase, que pro es la antes de la fase, y fase viene de apariencia, y de hecho creo que comparte etimología con facies, que es un concepto que usamos en geología para identificar las rocas, pero la apariencia que viene antes de la mitosis, podemos ver. Entonces en la profase empieza a formarse este uso acromático, más o menos, y después vemos que en la metafase, que es meta, después de la fase, después cuando ya empieza la mitosis, tenemos la metafase, que es donde tenemos estos dos polos, el uso acromático completo formado, y los cromosomas ya están organizados en el ecuador. Y después viene la anafase, que es como de nuevo o contrafase, que pues regresamos a este estado en que las cromátidas hijas se divergen hacia los polos de la célula, hacia el polo norte, polo sur, que no sé cómo se establece esta polaridad, pero digamos hacia un lado y hacia el otro. Y pues solo es como para entenderlo. Ajá, para entenderlo. Y después tenemos telo, que es como el final, telofase, el final de la fase. Los cromosomas se reorganizan y bueno, la membrana aún no se forma del todo, pero ya se forma el núcleo y los nucleolos. Pero la membrana externa, eso ya lo nombramos de una forma diferente, ya es la citoquinesis, donde ya las células agarran caminos diferentes, ¿no? Y al final, pues, lo que resulta son dos células hijas que tienen la misma carga genética, es decir, ambas tienen una carga diploide o 2N, es decir, tienen tanto los pares, los 23 cromosomas de la madre y los 23 cromosomas del padre. Es decir, lo único que hicimos en esta
parte de la mitosis fue replicar, replicar, recopiar, 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 ¿no? Entonces, repartimos todas esas copias y en el caso específico que estamos viendo, pues repartimos esa copia de una célula madre en dos células hijas. Entonces, estas células hijas, pues ya entrarían en, ya sea en interfase, como veíamos la vez pasada, o no sé, a lo mejor se quedan en fase G0, ¿no? Podrían seguirle en el ciclo sin fin o quedarse ahí como en pausa, solamente haciendo mitosis. Sí, o sea, pueden seguir replicándose, bueno, sí, pueden seguir dividiéndose o pueden empezar a trabajar para el beneficio del organismo, o si eres una célula individual, pues hacerla. Porque otra pregunta es, ¿quién hace este tipo de divisiones? Y como, si recuerdan, estamos hablando de eucariontes. Entonces, todos los eucariontes tienen un proceso muy similar a este. Estamos enfocándonos en animales y en humanos, pero, por ejemplo, las plantas tienen un proceso similar. Ahí ocurre otras cosas porque tienen una pared celular. Entonces, eso tiene como su propia forma de dividirse en la parte de citocinesis o citoquinesis, que en realidad es citocinesis, pero en inglés se escribe con K, entonces a veces digo citoquinesis. Pero los otros eucariontes unicelulares también tienen un proceso muy similar. Los hongos también tienen algo ahí similar, pero ahí los hongos hacen cosas locas. Entonces vamos a pensar que en general ese es como el prototipo de un eucarionte. Los procariontes también tienen un sistema así, pero como vimos, ellos no tienen un núcleo celular membranoso. Entonces ocurren otras maquilarias moleculares están en juego, pero vamos a centrarnos que los eucariontes hacen esto. Y además también hay como algunas variantes, porque en la profase, por ejemplo, cuando se empieza a formar el huso acromático y eso, puede ser la formación del huso acromático afuera del núcleo, o sea, una vez que se rompe el núcleo, así como lo vimos ahorita, o puede ser adentro, también esa es una variante. O sea, el huso acromático puede formarse dentro del núcleo de la célula y no necesariamente que este núcleo se rompa desde la profase. Sí, eso es como en algún episodio lo dije, que biología es la ciencia sin ley. Entonces, para cada fenómeno, para cada proceso que tú describas, siempre va a haber al menos una excepción, y una excepción ya es como ser muy generosos, porque siempre ocurren. Todos los organismos hacen lo que les dé la gana. Y eso es y esa es la riqueza de la evolución, porque es variación. Y de ahí es de donde el material crudo para la evolución. Sí, y pues sí, la verdad es que es un proceso bien interesante. Y ahorita nosotros lo vimos en 20 minutos, pero en realidad se tarda más. Es un poquito más tardado. Y pues es difícil de ver. En realidad es muy, muy complicado porque pues la fase M es muy pequeña, como decíamos al inicio. Y pues cachar justo a las células que están en estas etapas, identificar cuando se forma el huso acromático, cuando los cromosomas ya están condensados y demás, es súper, súper complicado. Pero se ha logrado, o sea, sí hay como ya esa tecnología y la paciencia para poder hacer esto. Entonces, bueno, pues estas células hijas eventualmente pues van a entrar ya sea a la interfase o quedarse ahí como en standby. Y a su vez, si llegan a pasar por la interfase y la terminan, cuando entren a fase M harán exactamente el mismo proceso. Siempre van a hacer mitosis, es decir, siempre van a estar copiando y copiando y copiando y copiando nada más su material genético. O sea, van a estar heredando puro material copiado, exactamente igual al de su madre. Uh-huh. Y vamos a ver luego, bueno, hoy no vamos a hablar de mitosis, de meiosis, pero vamos a ver que aquí ahí ocurre una pequeña modificación. Ajá. Pero lo importante de este capítulo, para poder entender como el siguiente o poder entender la explicación de meiosis, es aprenderse muy muy bien el prometeano a telefonear o las etapas de profase, metafase, anafase y telofase, y las características principales o las cosas así como esenciales que pasan en estos
en estos pasos. En realidad hay una explicación así súper densa y súper loca de lo que pasa en cada etapa, pero pues aquí tratamos como de resumirlo. Sí, si nos vamos al detalle molecular, es como todas esas pequeñas moléculas y cosas ahí. Por ejemplo, una de las preguntas que me podría surgir así de rápido es, ¿cómo reconoce el uso acromático? Está compuesto de microtúbulos de tubulina, que son estos dímeros, pero ¿cómo reconoce la tubulina al centrómero? ¿Y cómo sabe qué cromosoma es cuál para no replicar? Entonces, es toda una cosa aquí, pero lo estamos viendo así, la esencia de lo que tienen que recordar. Exactamente. Sí, si no, ya sería así como un debraye bien loco. Sí, y eso es creo, bueno, en la escuela lo hacen, pero nunca te lo dicen conscientemente. O sea, te dicen, esta es la mitosis y así ocurre la mitosis y no tienes que saber nada más de la mitosis. Pero siempre sería bueno que te digan, bueno, eso es lo que necesitamos ver para propósitos de la clase, pero no maten su curiosidad. Hay cada detallito, cada cosita que hemos dicho, hay todo un mecanismo molecular y cosas que están pasando y recuerden otra vez que todo eso es pura química, entonces todo está autorregulado por la misma célula. Entonces es un proceso muy rico, muy complejo, que aquí lo estamos viendo a detalle, pero no es como para... lo reducimos solamente para poder entender la lógica del proceso, pero no es que eso sea todo, eso ocurre así y ya, no. Siempre hay más cosas que averiguar en el mundo de las células, en todo el mundo de la ciencia, pero las células, como son tan chiquitas, pues sí nos dejan muchas interrogantes porque no podemos acceder directamente, sino que tenemos que hacer muchos experimentos y como observar datos de manera abstracta. Si han visto estos papers de biología molecular, hacen estos heat maps de expresión, entonces tienes que hacer como toda una parafernalia intelectual para poder más o menos tratar de elucidar qué es lo que está ocurriendo a nivel molecular, porque no lo podemos ver directamente. Y eso es en esencia similar a lo que ocurre en cosas como la astronomía, por ejemplo, porque no podemos ver las estrellas así como a tanto detalle. Lo que vemos es la luz y tenemos que observar patrones en el cambio de luminosidad y demás. Por ejemplo, en la paleontología sí podemos tener hipótesis, pero no podemos hacer experimentos como tal, porque no es como, bueno, vamos a hacer que este taxón se extinga aquí para ver cómo evoluciona la fauna después. No podemos hacer eso, solamente podemos como hacer ciertas inferencias y acercarnos desde otros ángulos para ese tipo de cosas. Y es lo mismo que ocurre aquí en la biología molecular y celular. Sí, es un microuniverso súper loco. Y podrías así como pasarte años y años y siempre vas a descubrir algo nuevo. Que ya, ahora sí que ya lo descubrió alguien más y que tú apenas te vas enterando, o si tienes la suerte, pues descubres algo que nadie ha visto jamás, ¿no? Entonces sí, es un mundito, pero muy, muy interesante. Pues yo creo que esto es como lo más importante que podemos ver en este capítulo. No sé, ¿salvo que quieras agregar algo jamás? No, creo que por ahora está bien para dejarlo así, pero sí quería, ¿qué crees? Leer el correo. Porque, a ver, voy a sacar el correo, que está un poco empolvado porque no lo he leído hace tiempo. Y vamos a ver, entonces, correo, tenemos aquí correo de Andrés Gutiérrez, no firma nickname, así que voy a decirlo como me vino el nombre, Andrés Gutiérrez. Dice, hola chavos, así que me imagino que es de México al menos. Está muy chido su podcast y me ayuda a comprender temas que en clase nomás no lograba. Estaré al pendiente de sus emisiones. Mucho éxito. Yay, alguien que nos entendió. Sí, la idea es como recordar estas cosas porque la vimos en la escuela, pero es como otro contexto, pero así como más amistoso. Siento que al menos te queda así, sí, la mitosis. Y ya no ves así la mitosis como, biología, no. Y la idea sí es como... Sí, crear comunidad al respecto a eso y poder entenderlo. Por ejemplo, hoy en día lo que está en todas partes es obviamente la pandemia. Lo podemos ver desde una perspectiva biológica y entender un poquito más que lo que está sucediendo. Y eso es lo que intentamos hacer aquí. ¿Y qué ibas a decir? Que ahorita que estamos leyendo a Andrés, me acordé mucho de mis clases de la preparatoria. Que justamente en el último año de la prepa vemos estos temas del ciclo celular, pero así con los super detalles, ¿no? Imagínate todos los detalles moleculares cuando vas en la prepa, no inventes. O sea, yo la verdad es que no entendí nada,
absolutamente nada de lo que me decían, y todavía le podemos sumar, no quiero hablar mal en realidad de nadie, pero pues la verdad es que sí fue un año difícil en biología, porque mi maestra era una señora ya bastante grande, ya era de edad avanzada, y ella estaba acostumbrada a trabajar con copias, con fotocopias, ¿no? Entonces ella nos daba la explicación molecular de toda del ciclo celular, etapa por etapa, en fotocopias que estaban súper gastadas, de que siempre usaba las mismas fotocopias para fotocopiar, ¿no? Entonces, la verdad es que yo nunca entendí nada, y para ser sincero, yo creo que así como que borré esa etapa de mi vida, porque no me acuerdo de lo que leía, no me acuerdo de nada, nada. Solo recuerdo las copias borrosas y yo así, durmiéndome, mientras intentaba leerlos. Sí, es que, bueno, ahí hay varias cosas. Primero, es como que los profesores deberían actualizarse, pero es que por otro lado, los profesores es un gremio muy maltratado. Profesores de secundaria, de prepa, estoy refiriendo, deberían ganar muchísimo más de lo que ganan para todo lo que hacen, porque si nos vamos así como al detalle, en realidad el futuro de la humanidad depende de los profesores, porque sí, los niños son como la materia cruda para el futuro, pero si sin buenos profesores esa materia cruda se va a perder. Entonces, en realidad, la humanidad depende mucho más de los profesores de lo que queremos reconocer, y se les paga en realidad muy poco si vemos el beneficio que proveen los profesores para la humanidad y lo importante que son. Sí, la verdad sí. Sí, o sea, sí, la verdad es que tienen un papel súper, súper importante, pero pues sí, a muchos como que, ay, no sé, o sea, no creo que a todos los profesores les paguen tan mal, pero pues no, ahora sí que yo no conocía demasiados profes que como que le echaran ganitas, no sé. Sí, es toda una cuestión complicada, porque está lo de los gremios, está lo de los paros en algunas cuestiones, después el sistema, porque el profesor, por muchas ganas que tenga que tenga de enseñar, el mismo sistema se va como, bueno, tienes que enseñar esto y lo tienes que enseñar así, y también dar mucha libertad también sería como peligroso, porque así pues necesitamos como cierto estándar que saben los niños para poder hacer exámenes para universidades y todo ese tipo de cuestión. La otra cuestión que es que, ajá, justo lo del sistema educativo, que es como tienes, que está enfocado en calificaciones más que en aprender. Y bueno, esto responde a cuestiones, yo lo veo así, no soy sociólogo ni nada de eso, pero como capitalista, que es como resultados. ¿Cómo vemos un resultado? Con números, porque, o sea, el entendimiento en realidad no se puede cuantificar así tan directamente, como hiciste esto, bueno, tienes 10, o tienes en México sobre 10, en Chile sobre 7, en Ecuador sobre 20, entonces varía un poco, pero es un número al final de cuentas, y el entendimiento no se puede así, porque no hay una forma que sea como directa de saber qué tanto entiendes y qué tanto de ese entendimiento lo puedes conectar con otras áreas. Eso es difícil de tener, pero la idea es que la escuela sea un poquito más divertida, al menos porque se sabe, o sea, hay mucha investigación al respecto de que cuando las personas están entretenidas, divertidas con el material, asimilan mucho más, cuando tienen memorias gratas al respecto, que cuando están así de no hiciste la tarea y tienes que entregar esto para mañana y así. Esa, o lee 20 copias. Sí, 20 copias que no entiende, o a lo mejor material que no está diseñado para ese tipo de audiencias, porque toda la gente aprende de una manera diferente. No todo el mundo aprende de la misma manera. Y eso es una cosa que el sistema educativo hasta ahora apenas lo está como empezando a implementar, pero que que no. Y es un tema muy complejo para verlo aquí a detalle, pero esas son como nuestras opiniones así vagamente. Y bueno, si quieren hablar más de esto, mándenos un correo, porque aquí podríamos hablar todo un episodio con respecto a estas cosas, pero aquí tenemos otro correo, que este sí está lleno de polvo, ya me dio hasta estornudo. Esto nos enviaron, creo que de la emisión 3 o 4, no sé, muy al inicio. Dice el granjero errante de Encaso: ¿qué tal? Los escucho gracias a En Caso de que el Mundo se Desintegre, y me gustó su proyecto. Soy ingeniero agrónomo y espero estar en contacto con ustedes. Soy el granjero errante de En Caso y les recomiendo y recomienden el libro de Isaac Asimov, Guía de la Tierra y el Espacio. Muy bueno. Y
Sí, estaba leyendo de este libro. La verdad es que yo soy fan de Isaac Asimov, pero no conozco todos sus libros. Escribió un montón. Mi libro favorito de Isaac Asimov es, bueno, no es un libro, es un cuento corto que es La Última Pregunta. No, pero tiene otros muy buenos, muchos que han llevado a película. El Hombre Bicentenario también me gusta mucho. Y este libro estaba leyendo un poco de qué se trata y está muy bueno. Es Guía de la Tierra y el Espacio de Isaac Asimov. Es un viaje maravilloso por la astronomía, los orígenes, los enigmas, los grandes descubrimientos, los genios científicos, básicamente la ciencia al alcance de todos. Y responde muchas preguntas como ¿cuál es la edad del universo? ¿Hay vida más allá del sistema solar? ¿De qué están hechos los planetas? ¿Qué es la luz del sol? ¿Qué es un asteroide? ¿Qué son las nebulosas? ¿El efecto Doppler? ¿Existe un centro del universo o no? ¿Qué es un cometa? ¿Cómo se produjo el Big Bang? 111 preguntas fundamentales de la astronomía respondidas con claridad y brillantez por Isaac Asimov, maestro indiscutido de la divulgación científica. Y sí, esa parte es como Isaac Asimov es uno de los grandes de la divulgación científica. Tiene por ahí libros de todo tipo. No sé, creo que escribía mientras dormía porque escribió demasiado. Y este libro estaría bueno revisar como qué pensaba él y qué se piensa ahora de estos temas. Porque él, bueno, él sí tiene sus añitos y hemos avanzado mucho en algunos temas. Pero yo creo que algunas cosas se siguen manteniendo. Y pues de Isaac Asimov, sí, una de las cosas que más me sorprende es cómo predijo básicamente a Google. Ahí podría entrar a detalle, pero él tenía esto. En la última pregunta se nota mucho lo de la multivac, que es esta como inteligencia artificial. Que, bueno, lean los libros de Isaac Asimov. La última pregunta es un cuento muy cortito, se lo avienten en 20 minutos y está en internet libre, entonces se los recomiendo muchísimo. Y este de la guía de la Tierra y el espacio se ve muy bueno, entonces lo voy a tener ahí de referencia para leerlo. ¿Qué opinas? Muy bien. Ya que andamos en recomendaciones, otro de los libros obligados es Cazadores de Microbios para biología. Sí, está Que muy es, bueno, bueno. no solo biología, es para los médicos también y todo, pero marca desde Leeuwenhoek y esta historia de cómo descubrió el microscopio y cómo describió que había un mundo ahí microscópico con muchas cositas. Él llamaba animalúnculos. Luego tenemos a Spallanzani, a Pasteur y Ehrlich y Ah, muy chido. Seekonk, todo un montón de cosas más, pero está muy interesante ese. Entonces ya tenemos dos libros que leer, si no han leído Cazadores de Microbios y este de Isaac Asimov, Guía de la Tierra y del Espacio. Entonces yo creo que por eso tenemos un par de mensajes más, pero vamos a dejarlo por hoy. Y saludos en Twitter a Ifrit y a Gabox, que también han estado ahí y se me pasó mencionarlos la última vez. Y si no tenemos nada más que decir, nos veríamos en la próxima emisión de la Biozona. Adiós, Chao. amigos. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.